Hola gente, hola amigos. Quien ya se numera del proyecto Crodo te espera la segunda guerra del programa de embajadores de Crodo. La primera guerra ha terminado da la duración total del programa es de unos 80 días. Durante este tiempo, voluntarios trabajan duro crear mucho contenido y promocionar el token en Twitter y YouTube. Este programa es muy esperado y deseable para todos los embajadores. Y hoy trataremos de averiguar quién participará y qué aprendió. Y empezamos. De los todos anteriores, supusemos de uno de los administradores de Crodo y en Discord. La segunda época incluye a los mejores 500 embajadores y aquellos que realmente estuvieron activos en la Discord. Es decir, aquellos embajadores que no pudieron ingresar al top 500 de participantes tienen chance de integrarse a la segunda guerra solo si tienen una buena actividad en Discord. Para ser más precisos, 600 embajadores llegaron aproximadamente a la segunda época. Esto es lo que presento, solo mis supusiones y el número puede diferir de los que mencimo para entrar entre los 500 primeros, había que sumar al menos 2000 puntos, y eso no es mucho. Cual Mikeira podría conseguir que si quisiera, y es muy poco, son 2000. Ahora hay momentos que más sabemos cómo recordamos, la segunda guerra comienza el 1 de mayo, a las terras serán las mismas. Puedes preguntarte, ya me has contado todo lo es posible que encontrar a continuación y aquí subrayar diré en que consentera y el trabajo para los embajadores y en la segunda época como dijo el CEO Crodo y en una intervista. Después de la contestación de Crodo se lanzarán muchos proyectos y en IDA, la literatura principal de los embajadores será hablar sobre estos proyectos y es de ser realizados públicos. Escribiremos artículos sobre ellos, haremos videos para promover su popularidad y hacer que crezcan con fuyeras en la lista. Porque Crodo ayuda a los proyectos antes y después de ir, habla de esto en el video interior, te aconsejo que lo veas si no lo has visto, asegurante de verlo. Todos los proyectos que quieren integrar a la plataforma Crodo. Debido a esto se pueden lanzar más de 10 proyectos en ido en un mes. Esto es un gran indicador para la plataforma Crodo. Hablemos también del grupo General en la época. Tú ya conocemos esta información y no pueden dejar de alejarse. Endo a la hoja blanca, personamos en la su hierro, vemos lo siguiente. El fondo total será de 200,000. Crodo en una pasión 5 veces más pequeña que en la primera época, pero no es nada. Después de todo, sigue siendo agradable, lucha incluso por una pieza tan pequeña y tenida en cuenta que abra incluso memes participantes. Y estoy seguro de que la mayoría de los participantes no quieren participar y crear contenido porque en ese grupo pequeño. Por lo que tenemos todas las posibilidades de obtener la mayor cantidad posible. La segunda guerra es aún más interesante.
interessante porta. Abra muitos projetos interessantes e nós que tendremos que trabalhar e assar contenido sobre aliás. Abra muito trabalho por lo que começaremos a trabalhar com novos apoiados. Vai terminar um pouco este vídeo, por certo, escreve lo que piensa sobre la segunda guerra. Me interessaria ler sus pensamientos sobre esto. El señor ya está contigo, Atlant, nos vemos en el nuevo video.